¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos aquí en el centro de Tuxtla Gutiérrez, en un edificio con historia, que es La Casona, construido en 1933, propietario el doctor Ramón Grajales Ramos, que vivió aquí hasta 1933 y que alberga el día de hoy el Museo del Café. Los invito a que lo conozcamos. Bienvenidos al Museo del Café de Chiapas. Muchísimas gracias por recibirnos. Realmente nos interesaba mucho este lugar por toda la historia y además lo que ustedes ofrecen. Así es, bueno, el Museo del Café de Chiapas pues es muy representativo en nuestro estado. Somos parte del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas y nuestra razón primordial de ser pues es precisamente promover la cultura del café en nuestro querido Chiapas. Sí, bueno, la verdad es que la historia de Chiapas más el café es una excelente combinación y el lugar donde se encuentra ubicado, que es precisamente en el centro, da muchísimo que pensar de cosas agradables. ¿Qué es lo que ofrece el recinto? Bueno, el Museo del Café tiene muchísimas actividades, pero precisamente nuestra actividad primordial pues, es realizar los recorridos guiados en nuestras salas museográficas. Tenemos un personal altamente capacitado para poder ofertar precisamente estos recorridos en nuestras tres salas permanentes que tenemos en el Museo del Café. La sala 1 se llama Jerónimo Mancinelli, es la sala que aborda toda la historia y el origen del café, cómo se descubre en el mundo, cómo se va propagando en el mundo, cómo llega finalmente a México y a Chiapas. En esta sala pues podremos aprender todo sobre la historia, sobre el origen y también datos muy interesantes acerca de cuáles son las cafeterías que van apareciendo primero en el mundo y a través todo de un de diagramas, a través de recreaciones. Tenemos una recreación muy bonita en nuestra sala número 1 y bueno, después pasamos a la sala número 2 que se llama Raíces de Chiapas, que se llama así porque es precisamente donde abordamos todo lo que es la biología y el cultivo del café. También ahí tenemos una recreación de un policultivo tradicional, que ya tendrán la oportunidad de verlo. Y tenemos finalmente la sala 3, que se llama Sabor y Aroma, donde abordamos todos los procesos de elaboración, transformación, hasta llegar a la industria y, por supuesto, hasta llegar a una taza de café. Tenemos nuestros tradicionales jueves de cine café en los museos, que vamos, como tú dices, cambiando la temática. Cada mes es un ciclo diferente, relativo pues al mes que estemos proyectando. Todos los jueves a las 6 de la tarde las películas son totalmente, la entrada es libre, el café es de cortesía, y los viernes culturales, donde también tratamos de variar, que tengamos música, que tengamos teatro, que tengamos jazz, ensambles de cuerdas o diferentes actividades que la gente puede venir. Son todos los viernes a las 7 de la noche en la galería del Museo del Café. La entrada es libre, el café y el frappé van también por cuenta del museo. Bueno, ya estamos aquí, no podíamos perdernos el cafecito que está delicioso y que bueno, también les invitamos cafecito, ¿verdad, Cristian? Por supuesto, estamos aquí en la galería del museo. Dentro de la galería del museo tenemos nuestra boutique del Museo del Café, donde por supuesto pueden conocer las diferentes marcas de café que tenemos en el estado de Chiapas. Tenemos también libreros, Coneculta te acerca a la lectura también, por supuesto, y es así que pueden venir a tomarse el cafecito y a poder tener una buena lectura. Tenemos diferentes libros, literatura, poesía, libros infantiles, ahora sí que para todo el público. Les invitamos a que asistan al Museo del Café. La verdad es un lugar bastante interesante, bastante, y creo que es oportunidad también pues, para los jóvenes y para tener un espacio donde ellos vengan a recrear lógicamente ese tipo de actividades. La diversión se vive en vivo, viajando con luz.